Rumbo a los 200,000 suscriptores. Comenzamos con una camarita webcam hace un año y unos cuantos meses. Y ya miren ustedes por dónde vamos, no solo a nivel tecnológico, sino en cuanto a nuestras plataformas. Tenemos el otro canal de Neody Santos, de Radar 3.0, y ahora Donde Se Cae el Show, nuestro programa de radio. Todo esto gracias a tu apoyo. Así que si eres nuevo, si es la primera vez que nos ves, caramba, suscríbete, activa la campanita, comparte estos contenidos y ayúdanos a crecer. He visto que no solo Leonel, sino la fuerza del pueblo ha comenzado a atacar al gobierno. Y vimos una entrevista que le hizo el colega José Peguero en sus exclusivas al joven diputado hijo de Leonel, Omar Fernández, quien ha dicho que de cara al 2024 se está preparando una gran alianza contra el PRM. Y esto pinta a que la ruptura con el partido de gobierno se debe no solo a lo que apuntó de manera brillante en un análisis Mario Herrera, cuando dijo que Leonel Fernández descubrió que Luis Abinader le estaba tratando de tocar por tercera, empoderando al PLD como principal partido opositor, en el entendido de que era un elemento más fácil a ser derrotado en el año 2024. Cuando Leonel descubre esa jugada, es cuando se motiva a atacar sistemáticamente a la gestión de Luis Abinader. Pero no se podía esperar más. Y Luis Abinader ha comenzado a responder al expresidente Leonel Fernández. En lo particular, me parece fina la manera en la que Abinader responde al presidente. Y sé que al decir fina, mucha gente que no procesa bien las cosas me va a acusar de ser o PRMista o ser pro reelección de Luis Abinader. No, porque el presidente escogió en específico un tema en el cual él, ni tonto ni perezoso, sabe al dedillo que va a contar con el apoyo incluso de PLDistas cuando habla de la independencia de la justicia. Y dice que Leonel Fernández dijo una cosa en la oposición y que cuando fue gobierno hizo otra, haciendo alusión a aquellas declaraciones que hizo Leonel hace más de 20 años cuando se estaba perfilando como candidato con miras a conquistar la presidencia de la República. Y habló de que uno de los principales males que tenía la República Dominicana era que nuestra justicia no era independiente. Estamos en condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de San Pedro en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. No lo nombra el Ejecutivo. Ya no lo nombra el Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado San Pedro, hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites. Y dice entonces, afirma Luis Abinader, para ponerse en contraposición, que él dijo una cosa en la oposición y en el gobierno hizo lo mismo. Porque él habló de justicia independiente y cuando llegó al palacio nombró a Miriam Germán y Jenny Bernice. Pero también en esa misma línea es muy fácil hablar de justicia independiente cuando usted tiene el dominio de los elementos críticos dentro de la sociedad civil. Pero si tú te preguntas a qué me estoy refiriendo, tendrás que irte al otro canal de Aneudy Santos, porque allí tenemos otro análisis colgado en el cual explicamos cómo Luis Abinader, digamos que castró el ejercicio del escrutinio crítico en la sociedad civil. Pero aquí, también en esa misma línea, el presidente no solo le responde a Leonel Fernández enrostrándole el tema de que él nunca trabajó en pro de una justicia independiente,
Sobre todo cuando Leonel dice ahora que no es necesario modificar la Constitución porque en la ley misma se contempla la independencia funcional del Ministerio Público. El presidente, señores, también le respondió al PLD y más en específico a Charlie Mariotti, quien ha estado hablando de las pifias y las erratas del gobierno. Y Luis ha dicho que en apenas un año él ha gobernado mejor que en todos los periodos del PLD. También dijo un dato que yo no termino de creerme, y aquí paso al espectro crítico, y es que sin saber de economía, yo quiero que me expliquen cómo es que, según dice Luis Abinader, de los 13 mil millones de dólares que se tomaron prestados, el 60% de esa cantidad, equivalente a someramente unos 8 mil millones, se utilizó para pagar capital e intereses de deudas viejas, con lo que dejamos apenas 5 mil millones de dólares para atender temas inherentes a la crisis sanitaria desatada por el patógeno. Pero él dijo que su gobierno en un año lo ha hecho mejor que el PLD. Y esas declaraciones me preocupan porque las mismas podrían ser un aliciente para que muchos de sus funcionarios cometan actos de corrupción. Bajo la premisa de que si en un año lo hemos hecho mejor que ellos, pues resulta que por peor que lo hagamos, nunca lo haremos al nivel de los demás o los otros, que en este caso es el PLD. Pero ocurre que como ese juicio usted lo hace desde el espectro de lo subjetivo, no hay manera de tener un filtro objetivo de lo que se llama nunca lo haremos peor que ellos. Eso le corresponde al que está del otro lado. Le corresponde al que mira. Pero que un grupo de funcionarios escuchen al presidente decir en un año lo hemos hecho mejor que ellos es una invitación a tener carta blanca para darse ciertas licencias que podrían al final pasarle factura. Emprendedores, dueños de pequeñas y medianas empresas deben tener mucho cuidado con el aspecto jurídico de la misma. Deben protegerlo constantemente porque cualquier pifia puede echar abajo tu proyecto de vida a nivel empresarial. Y para eso, para que resuelvas ese asunto, para que blindes la seguridad jurídica de tu empresa, yo te recomiendo CEPROJUR. Llama a los números que ves en pantalla ahora mismo para que adquieras los servicios de Igualas, consultorías jurídico-corporativas al precio más competitivo del mercado sin que esto sea una carga para tu presupuesto. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Y hablando del gobierno del cambio, vamos a pasar ahora a la parte crítica de todo esto. Porque Alfredo Pacheco, amén de que viene del PRD y es una persona en términos humanos, diría que solidaria y humilde, porque no es un político al cual se le conoce por hacer alardes de nada, ni de conducta ostentosa, ni de declaraciones soberbias. Es una persona que se maneja de manera horizontal y eso en la política dominicana son, digamos, atributos y virtudes. Digo todo esto porque la crítica que viene ahora no es un asunto alegre. Señores, Alfredo Pacheco parece que nos vio la cara de imbéciles, estúpidos, idiotas a todos nosotros. El hombre agarra, se va de la cámara, del hemiciclo, como se dice. Pero luego, minutos después, convoca una sesión de emergencia. Y en la misma es donde se aprueba el estado aquel. Y se vuelve a pasar el clavo. Pero amén de esta acción, que fue muy común, de hecho, en los gobiernos del PLD, vaya ironía de la vida o de la política dominicana, cuando usted ve que en el gobierno del cambio se actúa con el mismo modus operandi del partido que se reemplazó. Pero hay algo que ocurrió allí
que tiene que ver no con los cuatro diputados que sirvieron, entre comillas, de tontos útiles para que se apruebe el bendito estado de emergencia. Porque, si bien es cierto que había una que era del PLD, que se fue a la fuerza del pueblo y luego volvió a votar por el PLD, pero de todos hay un caso especial y particular. Y es el de un diputado que se podría definir como que está con Dios y con el diablo. Nos referimos a Julio Brito, diputado por Azua. Este señor fue uno de los diputados del PLD que votó a favor de que se diese una extensión al susodicho estado de aquello. Y usted dirá, caramba, pero qué extraño, un diputado del PLD votando para que se apruebe un asunto que vino desde el Palacio, cuando hace apenas horas Temístocles Montás dijo que el PLD no le iba a aprobar absolutamente nada en el Congreso al PRM. Y aún así tenemos un diputado que aprueba la extensión del estado de emergencia. Y otros diputados del PLD que sospechosamente se abstuvieron, pero al abstenerse hicieron posible que en términos matemáticos el asunto pasara. Julio Brito, oigan el nombre, por Azua, ha dicho, para justificar aquello, que él es fiel a Danilo Medina, pero que él tiene una amistad de 18 años con Luis Abinader, y que en nombre a esa amistad con el presidente, él no le va a tirar piedras al gobierno. Esas declaraciones él las dio en el sol de la mañana. A mí me hubiese encantado, hubiese querido ver la reacción de Danilo Medina al escuchar eso. Él es fiel a Danilo, pero amigo de Luis, y no le va a echar piedras a ese gobierno. O sea que cuando usted escucha, ojo con esto, las palabras de Danilo Medina, la primera reacción de él cuando le apresaron al hermano y le mandaron con grilletes a la hermana, él habló en términos que daban a entender que él no se creía aquello de que la justicia era independiente y lo veía como una manifestación exacerbada de poder político. Dado esto, tú no puedes, y con esto ya me refiero a Julio Brito, decir que tú eres fiel a Danilo y que tienes una amistad con Luis Abinader de 18 años y que en nombre de ella tú no le vas a tirar piedra al gobierno. Porque en verdad esa declaración es incompatible con la convicción que tiene el máximo líder actualmente del PLD, que es la persona a la que tú has dicho que eres fiel. No es que tú no manifiestes tu amistad hacia el presidente, no. Aquí lo reprochable y lo contraproducente, incluso lo antagónico, es que tú digas que tú eres fiel a Danilo Medina. No es congruente esa condición con la de ser un amigo del presidente a un nivel tal que tú le apoyes algo en el Congreso que tu partido ya dijo, de la voz de Temístocles Montás, quien está autorizado para eso. Dijo que no se le iba a aprobar nada al PRM. Esta conducta solo es posible cuando tenemos o estamos ante un hombre que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Julio Brito, el diputado de Azua, encarna precisamente a ese hombre que quiere estar bien con Dios y con el diablo cuando dice que es fiel a Danilo y le apoya algo al presidente que va en línea opuesta a lo que pretende su partido en el Congreso.